esposando para mí, entonces él me va a dar como, me ayuda a corregir si tengo las poses mal, en todo, él me va como ahí guiando. Su comida pre-entreno, actualmente está bajito en carbos, así que lo que hacemos es optimizar los carbohidratos para que esté más lleno. Esto tiene avena, claras de huevo, stevia, cacao en polvo sin azúcar, es súper básico. Acá están 250 claras y 2 yemas, que es actualmente su comida pre-entreno y su desayuno. Como les digo, él está muy bajito en carbohidratos en este momento, entonces lo que hacemos es hacer unos waffles para que su comida se vea más abundante, ya que él es un poquito ansioso, entonces así se va a saciar muchísimo más. Y un batido de esta proteína con bastante hielo para que se sacie bastante. Ya nos vamos a entrenar y pues ya acá tengo la planificación de mi entrenamiento de hoy. Me gusta primero tener ya todo listo, lo que voy a realizar. No me gusta así como llegar al gimnasio, a ver qué hago. Entonces acá ya tengo todo listo, llego, ya voy con la mentalidad de lo que voy a hacer y es más fácil. Por acá también ya tengo mi tabla para poder medir la progresión de semana a semana. Con eso llevo un control más exacto, por decirlo así, para uno saber si está progresando o no. Entonces acá lo que hago es, en el grupo muscular que estoy trabajando, voy anotando cuántas series parciales, efectivas, repeticiones, número de series, descanso, todo. Aquí lo voy anotando y en cada semana voy haciendo como una comparación a ver qué progresión hemos tenido, si estamos. A veces no siempre podemos progresar, entonces para saber en qué momento realizar una descarga o mantener un ritmo de entreno constante por esos días. Stop working, just to start.
two cups of purple just to warm up. Stop the perky just to start a battle. Got two cups of purple just to. Stop the perky just to start a battle. Got two cups of purple just to warm up. Stop the perky just to start a battle. Got two cups of purple just to warm up. Stop the perky. Y ahora voy por un, voy a intentar un drop set 6, 8, 10, las que más pueda sacar. Ya con este finalizaría acá y es mi última serie, vamos a ver. We'll be right back.
descansos que estamos empleando en esta serie son de 45 a 1 minuto, más que suficiente para un descanso. Pues yo lo aplico así porque creo que es el tiempo adecuado donde puedo realizar otra serie efectiva, ¿no? Si el tiempo adecuado no existe, es el que a ti más te sirva. Si crees que con un minuto está bien, dale. Si necesitas más tiempo, puedes darle más tiempo. Total es que cuando vuelvas a la serie sea efectiva. Killing shit like fucking World War III. So stay there watching from the fucking bottom and look up to a god, even Adam. Yo, better run, motherfucker. Get on my way, motherfucker. Blow up like a gunshot. Esa miseria, ya terminamos el trabajo de hoy de espalda. Hoy fue un día de no de mucho volumen, me enfoqué más en las reps efectivas. Bueno, ya ahora paso a bíceps, solamente realizo dos biseries de bíceps y con eso terminamos el día de hoy. Shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Lose sleep, see results, never quit. Fuck your bitch, everyone is in it. Tell them on the endless music biz. Yeah, so better run, little sucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the number one spot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. I can make this shit blow up like a gunshot.
you're talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? You just leave, see results, never quit, fuck your bitch. Everyone is in it, all the money in this music is. Yeah, so better run, little sucker. Get on my way, motherfucker. Bueno, ya termino mi sesión del día de hoy, que fue un poco de espalda y bíceps un poco. Me queda una rutina, una sesión de cardio de 40 minutos, entonces utilizo el recovery que me ayuda a cuidar más mi masa muscular. Creo que vengo de un desgaste de semanas, entonces lo que menos quiero es perder masa. Entonces este perfecto para eso. Y lo adin, una scoop también, que estos son aminos BCAA y IA.